Si se mete aquí, aquí cae. ¿Veis? Para que entendáis la base secreta, fíjate cómo estoy. Es la base secreta para atravesar, mira. Y salimos aquí y nos duchamos. ¿Lo ves? ¡El gato! ¡Pinche gato asqueroso! ¡Me cago en el gato! Ya verás qué rico. Te va a gustar esto, mira. ¡Hasta luego! ¿Se la comerá? Creo que es la mejor... ¡Ha sido impresionante! Creo que ha sido la mejor... Bueno, acaban de poner este mapa nuevo. Me ha avisado el admin y me ha dicho, te metes. Y digo, voy para adentro, cerdo. Acaban de poner un mapa de tigre. Mira, un tigre. Y el mapa está guapísimo porque voy a hacer hoy la mejor base secreta para Minecraft. Que tiene aquí una cama para dormir. Esto de noche se puede usar. Y luego aquí voy a atravesar el mapa con este cuadro. Y te puedes bañar y todo también. Mira, soy una vaca sucia, me baño. Vale, hacía tiempo que no me bañaba, la verdad. El fuego este lo apago, que molesta el ruido. Vamos a hacer una base secreta quitando la trampilla de aquí, atravesando el mapa, y voy a marear al jugador hasta que se caiga. Esto me lo llevo porque lo quiero poner aquí para poder hacer esto. ¡Clac! Y poder atravesar así detrás el mapa. Duele un poco, pero cuando lo atraviese, todo perfecto. Voy a abrir los lucky primero. A ver, una espada está bien tenerla, siempre. Esto por aquí, una senderpearl para atacar al vecino me viene bien. En toda la cabeza me han partido en dos. Vale, esta que no se me vaya. Puedo atacarle a algún vecino ahora, ¿eh? Voy a por este. Mira, ese salta. Pueden saltar el slime y van a la isla. Está bastante bien. Por aquí no veo al vecino, si no iría. Es que el otro vecino a lo mejor ya va petado. Está... No tengo nadie de vecino, vale, vale. Qué triste. ¡No! ¡No, no, no, no! Fuera. Voy a coger un poco de madera a puñetazos para hacer herramientas que no tengo. Y vamos a hacer ahora la base secreta para ganar la partida de Minecraft. ¿Vale? Perfecto. Bueno, dejar un like en el vídeo. Nuevos mapas que han traído y voy a subirlos todos. Cuando lleguemos a un reto alto de likes, subo el siguiente. Con trampita. Bueno, en este caso es una base, pero va a servir de trampa también. Es una base trampa. Voy a coger el cuadro de la cama para ponerlo por aquí. Tenemos una mesa. No sabía yo que tenía una mesa aquí, pero la necesito. Cerdo, ahí. Vale, atravesamos el mapa por aquí. Ponemos aquí, lógicamente, un cartel y el cuadro. Para que no se vea, ¿veis? Mola. Haces así y haces... ¡Sorpresa! Y atraviesas la base. Guapísimo. Y ahora aquí planto una trampa, justo cuando venga el jugador detrás de mí, por aquí. Plantamos la trampa y se caerá, o puede que no, no lo sé. Pero esto va a ser probar. La trampa sería muy buena. Si se cae, es buenísima. Vamos a quitar esto. Por ahí caen. ¿Vale? Si pongo esto así, yo me quedo aquí. Y cuando venga solamente le tengo que quitar el suelo. Aquí también lo voy a quitar. Perfecto. Lo pongo así. Y ahora, pues, para que no me caiga yo, pues voy a poner esto así. Y por ahí, ¿veis? Podría funcionar. Vamos a salir por la cama de dormir, que creo que está por aquí. La cama de dormir. Necesito algo de armadura porque ahora mismo, pues claro, me pillan así, pues me crujen. Aunque sea unos pantalones o algo, porque es que de verdad voy fatal. De dos toques caería. Vamos a quitar esto. Otro por aquí. Como tengo enderpearl, puedo irme donde quiera. Vale, ¿dónde he salido? Por la cama, ¿no? A ver. Sí, más o menos. Vale, me hago unos pantalones aquí. Clac, 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 clac. Luego la espada de empuje la puedo utilizar también. Vámonos. A ver, ¿cómo es lo de saltar? ¿Dónde es? ¿Por aquí? ¡Ah, mira! ¡Un conejete! Amigo, ¿cómo vas? ¡Te crujo! ¡Ah, ah! ¡Qué bien! ¡Qué ágiles! Vale, bloques también me van a hacer falta. No sabía que había Lucky Blocks aquí, si no los habría abierto. ¡Ostras! ¡Hay en el tigre un tío! ¡El tigrato! ¡El tigrón! ¡El tiguerón! ¡El tiguerón! Vale, vamos a coger esto por aquí. Vale, diamantes. ¿Cuántos me da para esto? Sí. ¿Sí que todavía hay un vecino, en serio? Iría por él, se está quemando con otro. Es que esto está calentito, ¿eh? A ver. Mira, 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 lleva litras. ¿Qué hace? Se cae, se cae. ¡Madre! Eso sí que me ha... ¡Oh, qué guapo! Vamos para allá, por las risas. Activamos la TNT. Llego, 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 llego. Ya verás qué rico. Te va a gustar esto, mira. ¡Hasta luego! ¿Se la comerá? Creo que es la mejor... ¡Ha sido impresionante! Creo que ha sido la mejor baja que he hecho en Minecraft. Impresionante.
Ha sido ridículo. El tío está ahora mismo llorando en su casa, ¿eh? Tomándose una tila. Le he dado de desayunar. Eso merece un like, chicos. Eso es así. Lo sabéis todos. Vale, voy a aprovechar aquí porque veo que hay armadura y me la quiero llevar, ¿sabes? De gratis. Vámonos. Aquí se puede hacer otra trampa. Voy a hacer muchas trampas en este mapa. Ya lo aviso. Os lo garantizo. Ya voy avisando, ¿eh? Vale, todavía queda gente. Vamos a ver. ¿Y eso? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Mamá? ¿De dónde? ¿De dónde ha venido eso? Me han disparado, me ha parecido que venía de allí. Cuidado, que está la gente muy loca. Ah, mira, hay paja en el suelo, macho. Vamos a cogerla, es que tengo, ¿sabes? Estoy ahora mismo que no tengo para comer nada. Y mira que he venido al medio, pero no hay manera, de que den comida a los admins. Vamos a hacer esto así. En el tigre queda todo. Ah, vale, el del tigre. A ese hay que ir y crujirle. ¿Va para allá? ¿Sí? Voy a por él. Vale, vale, vale. Te tengo fichado, cerdo. Ven aquí. ¡El gato! ¡Pinche gato asqueroso! ¡Me cago en el gato! ¡Pinche gato que me ataca por detrás! La madre del gato, la madre que lo tenía ya hecho todo, Vamos con otra, el pinche gato me ha atacado por detrás. Pinche gato que iba a ganar esta partida, Qué guapo el tigre, el tiguerón. Algún día subiré al pecho, a ver qué tal. Creo que no, a ver, algún día iré, claro. Tendré que ir por verlo. A ver, voy a coger aquí los Lucky, vale, Ender Pearl, voy a por el vecino. Si es que yo soy así. Si me dan una espada, voy ya. Le crujo al vecino, pero ya. A ver, una espada, porfa. ¿No me van a dar algo para atacar? Simplemente en un Lucky. Pero es que entonces no voy. Si no me dan una espada, no voy. Nada, me dan basura, es increíble. Vale, una espada, pues nada, vecino. A ver, ponte en un sitio que te pueda golpear. Así, ese, así, ahí, dentro de la base. No, no salgas, así. Vale, tenemos gaps. Bueno, vamos a estar por aquí abriendo lakis. Otra opción es ir a por otro vecino. ¿No me van a dar nada de armadura? Arco gancho para ir a atacar. Vamos a hacernos los pantalones, aunque sea. Por llevar algo de armadura. Yo es que creía que me iban a dar algo de armadura, pero no me la dan. Este arco va a ser para ir a por el otro Steve, aunque ya está allí. Vale, me voy a subir al árbol. Si puedo. Se va. Es listo. Me ha pillado, No sé cómo lo ha hecho, la verdad, pero me ha pillado. Llevan mejor armadura que yo. Si no atacas, es tu problema. Con esos pantaloncillos. ¡Ah! ¡Adiós, vecino! Vale, pues no me van a dar nada. Con lo cual, mira, ese sí. Lleva algo de armadura, a ver si puedo. Es que te pones para allá. Pues es que... ¡No te tires, por favor! ¡Ah! ¿Estás un toque o qué? Venga, saludos. Madre mía, me cargo a todos los vecinos. Venga, vámonos a nuestra isla que estoy ya muy cansado. Voy a ponerme armadura, que era lo que quería. Tenemos pico, tenemos de todo. Ya está, es que esto es una locura. O sea, es que esto es un sin parar. Vamos para allá. Me he cargado a todos los vecinos. No he dejado uno vivo. ¡Ah! ¡Oh, me baño! Estoy sucio. Vamos a hacer la base secreta. Habéis visto cómo me cargo a los vecinos, ¿no? No me digas que no, madre mía. Me los cojo y me los crujo. Esto lo tengo que quitar. Si no... Vale, vamos a dejar esto así. Tenemos el cuadro. Nuestra base. Lo ponemos aquí el cuadro. Voy a apagar el fuego. El cuadro aquí no, el cartel. El cartel para que el cuadro quede así. ¿Vale? Esto lo puedo quitar ya. Vamos a cambiar esta trampita. Para tener un poco que entrar y salir de la base secreta. Es guapísima la base. ¿Vale? ¿Dónde está la trampilla? Aquí. Una y la otra por el otro lado, claro. Ah, duele hasta que de repente... sobrepasas, ¿sabes? La vida. Vamos a quitar esto. Y la trampa, pues hay que hacerla. Quitamos el suelo para... Por si el jugador traspasara la base. Que seguramente lo haga. O no. Pero lo voy a marear mucho, eso sí que es verdad. Quitamos esto y ahora vamos a poner aquí 1, 2, 3. Estas dos las voy a quitar. Y aquí la otra trampilla. Porque claro, habrá que nosotros podemos atravesar y salir por aquí. Por ahí, volver o... Por aquí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué ha sido eso? Me ha roto algo, ¿eh? Es que está aquí. Pero bueno, pero ¿qué ha sido eso? ¿Es que ha caído un meteorito o algo? No, 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 no. Salimos por la cama, pero bueno, pero ¿quién hay aquí? No hay nadie. Hay alguien escondido o algo, ¿eh? Hay alguien escondido aquí. Vamos a ver, sal porque te crujo. La trampa está preparada. Sí, hay alguien arriba. Hay alguien arriba. Me cago en la madre. Pero ¿quién se atreve a...? ¿Quién hay? ¿Hay alguien aquí? ¿No? ¿En el árbol? Hay alguien, hay alguien. Hay alguien, no lo he dicho. ¡El pinche! ¿Vas a explotar? ¡Empanao! ¡A tu casa! ¿Tú te crees el susto que me ha dado este Steve, que me ha paralizado el corazón? Pues llevo ya 4 vecinos, cuéntalos. ¿La madre? El susto que me ha dado. ¡Ah, me he quemado! Voy al huerto. Si el problema es que casi me rompe la trampa. No es otra cosa, es que casi me la rompe. Esto no se quemará. No, 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 es cera, Mika. No, no, no debería. Voy a ver que no me haya roto la trampa entera, de verdad. Vaya tela con estos jugadores. A ver, atravesamos. ¡Oh! Ah, por cierto, no la he terminado. Hay que poner aquí protección. Aquí. No vaya a ser, ¿sabes? Que me tiren. Y el pico lo tenemos que llevar en la mano también. Así. Si sale aquí, aquí o aquí, cae. ¿Vale? La trampilla cubre este bloque de aquí entero. Entonces, si se mete aquí, aquí cae. ¿Veis? Para que entendáis la base secreta, fíjate cómo estoy. Es la base secreta para atravesar, mira. Y salimos aquí y nos duchamos. ¿No ves? Increíble. Soy una vaca sucia, me ducho. Si quiero. Está guapísima la base. Ahora faltaría traernos a uno. Mira, ahí hay uno. A ver si le puedo llamar la atención. Voy a ver. Ahí le doy. Lleva dos espadas, ¿sabes? Dice, voy con una, no, voy con dos. Lleva el arco. No, 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 el dragón, no, 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 no me quemes nada. So pesado, no me quemes nada. No quiero que me queme nada. ¿Pero por qué vienen con eso? Qué pesadilla, madre mía, qué pesadilla. Tienes para venir, ¿eh? Si quieres venir. Buah. Nos metemos ya, ¿vale? Ahí está. Que vaya viniendo. ¿Le disparo desde aquí? Me está mirando con cara de que... ¡Oh! Se ha clavado arriba. Mira, no va. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Está flipando. ¡Ojo, eh! Vamos, marcha atrás. Marcha atrás. ¡Cuidado! ¡Que lleva empuje! ¡Oh! Tranquilo. Vamos a comer. ¡Cuidado! ¡Ojo, eh! Me la ha roto. Me la ha roto, ¿eh? Me la ha roto la base, sí. Me la ha roto. Es increíble. Lo de esta gente... Es increíble. Me la ha roto. Me la ha roto. Totalmente me la ha roto. Bueno, pues nada. He perdido en la base secreta. Creía que iba a ganar. He hecho una buena partida, pero me ha ganado. Me ha roto todo el cerdo. La base. Qué lástima, porque solía ganar con esa base secreta en el antiguo. Espero que os haya gustado la partida. Nos vemos con más vídeos. Un saludote. Y volveré a ese mapa a hacer una trampa todavía mejor. Un saludo y nos vemos. Adiós.